Buenas noches y bienvenidos a la conferencia de prensa de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Estamos junto al entrenador de la selección de Argentina, Lionel Scaloni. Antes de comenzar, por favor, recuerden que no está permitido ni grabar ni hacer videos con los celulares y recuerden que tienen el QR en la sala para descargar las conferencias. Levanten la mano y esperen a ser atendidos. Lionel, ¿qué tal? Darío Dykes para Bein Sports. Qué mejor manera de respaldar al capitán, ¿no? En un primer tiempo cerradísimo, súper físico, te voy a consultar por tus tres aciertos. Lisandro Martínez convirtiendo de cabeza, Alexis de 5 y Enzo filtrándose por el medio, generando dos situaciones clarísimas. Y por la falta de criterio del árbitro en la jugada que roba Julián, se iba solo y decide frenarlo porque el Cuti estaba en el suelo. Gracias. Bueno, buenas noches. Perdón porque estoy un poco resfriado. Bueno, el partido fue lo que se hablaba ayer en la rueda de prensa. Un equipo difícil, duro, que juega bien además y que físicamente está bien. Y se nota que son jugadores a nivel físico, bueno, importante. El primer tiempo creo que pudimos, si hubiéramos estado más finos, pudiéramos haber hecho un gol más, pero así todo creo que llegamos bien. Y después el segundo tiempo fue difícil, fue cortado, más allá de esa jugada que decís vos, yo creo que también ahí tuvo mala suerte el árbitro porque nosotros le dijimos que estaba en el suelo y en el momento que le dijimos estar en el suelo lo paró justo Julián, o sea que no, para mí no es culpa de él. Esa jugada en especial creo que él para la jugada porque había un jugador en el suelo y cuando se da cuenta Julián se iba a gol, no creo que tenga la culpa. Y después, bueno, contento por Lisandro, hizo un buen partido, terminó ahí con, bueno, estaba cargado en el descanso y preferí cuidarlo y después Enzo en esa entrelínea creo que lo hace bien y estamos satisfechos. La verdad que fue un partido muy, muy, muy complejo, muy difícil. Acá. Ahí está, ahora sí. Estamos en vivo, Marcelo Lamberti para Cadena 3 Argentina. ¿Qué te llevas de positivo si me tenés que decir dos cositas? Y por ahí vos decís, mirá, para corregir me llevo estas dos cosas que sé que la tenemos que corregir de acá en adelante en lo que resta de la Copa. Muchas gracias. El positivo es que pasamos y que el equipo, más allá de que ya vieron, no me voy a meter en temas que ya saben del juego del que no quiero hablar, el equipo está. Más allá de que el equipo rival te someta, porque la verdad que en un momento ellos nos sometieron, hicieron un juego directo y bueno, el equipo siempre reacciona. Más allá de poder jugar bien o mal, el fútbol al final es esto. Y el que entra enchufado, con todas las ganas de querer hacerlo bien, y eso es rescatable. Y después en los penales creo que el equipo siento una confianza ciega en su arquero y para nosotros es fundamental. Aún fallando Leo, creo que el equipo, que para nosotros todo lo que significa que él falle, el equipo sabía que iba a suceder algo positivo. Así que yo creo que eso es muy importante. Hoy en día en el fútbol es te diría que es una de las cosas más importantes. Entonces, y negativo, lo tengo que ver bien el partido, tengo un montón de cosas en la cabeza, siempre hay cosas para mejorar, seguro, sin duda que hay cosas para mejorar, pero lo analizaré mejor. Lionel, buenas noches, Gustavo Yarroch para Radio La Red. Te quería preguntar por el cambio de Otamendi por Lisandro Martínez. No sé si con varios colegas hablábamos, pensábamos que armabas líneas de tres centrales, y sin embargo entró Otamendi por Lisandro. ¿Qué buscaste en ese momento con esa modificación? Y te pido un párrafo sobre el Dibu Martínez. Gracias. Es que al final le hicimos una línea de tres centrales con Tagliafico, porque Lisandro no estaba bien o por lo menos tenía una molestia y decidimos hacerlo. Al final Nico González jugó prácticamente como si fuera un quinto, ida y vuelta con Preciado y al final es eso.
Por momentos casi nos obligaban a hacerlo el primer tiempo sin plantar cinco defensores, porque Preciado ganaba mucha altura y bueno, al final lo tenés que correr. Creo que eso es lo que tiene de bueno el equipo. Después, ¿qué otra me dijiste? Perdóname. Bueno, Emiliano, sí. No hay muchos. No es que no sé, yo no soy entrenador arquero, pero cuando un arquero va a atajar un penal o está para atajar un penal, a veces la rosa, la saca, él las ataja, encima hace, cuando ataja hace ruido en la cancha de cómo la para. No, es bueno, es mejor que sea argentino. Aquí. Hola, Lionel, Federico Helic de Radio Mitre Córdoba. La consulta es si te imaginabas un partido tan incómodo el de hoy contra Ecuador, donde faltó fluidez, y también la consulta sobre Lionel Messi, si pensás que fue absorbido tácticamente o a lo mejor se resintió también físicamente. Muchas gracias. El partido sí sabía que iba a ser así, incluso te diría que el primer tiempo, el trámite, más allá de que ellos tuvieron una o dos al inicio, creo que el primer tiempo del equipo fue bueno en líneas generales, más allá de que no se encontró cómodo. Y bueno, yo creo que le hizo un buen partido. No creo. Al final, ellos también hicieron un sistema o una manera de jugar donde cuando caía él tenía uno o dos jugadores encima. Y bueno, al final es un juego de ajedrez esto. Nosotros podíamos haber hecho un gol más y ahí hubiera sido diferente en el primer tiempo. Ya después ellos se crecieron y son un buen equipo. Aquí Lionel, Paulo Filippini de Radio Mitre. Quería preguntarte por la actuación de Lionel Messi. Sí, dio la sensación, por ejemplo, que hoy no fue el mejor partido de él y que incluso se notó la inactividad y estos días que venía quizá trabajando de forma diferenciada. 7 días tuvo para inactividad. Bueno, todo está bien, pero no se notó por lo menos. No, para nada. No, ¿para vos tuvo el mismo nivel que tiene siempre? Como el equipo. Como el resto del equipo. Somos un equipo. Punto. No, es que el análisis se hace cuando el equipo, si el equipo gira, juega bien, es lo que siempre hablamos. Él juega bien y los demás juegan bien. Si después el rival te pone dificultades y no lográs, no podemos separar, nunca. Nosotros, por lo menos de que estamos nosotros acá, nunca hemos separado en actuación individual, colectiva, me parece que no tiene que ser así. No sé si te respondí bien. Bueno, no, porque vemos que quiere hacer otra, pero te sacaron el micrófono. Fernando Cis para Dispor Radio y Doble Amarilla. Lionel, mandaste a precalentar a Ángel, ni bien comenzó el segundo tiempo. Te quería preguntar si en algún momento tuviste la intención y si el cambio era por Leo, y si en algún momento te cambió la idea de dejarlo todo el partido o comenzaste el encuentro sabiendo que iba a jugar todo el partido. No, bueno, le vas preguntando a cómo va yendo y cada vez que le pregunté me dijo que estaba bien, así que seguía en la cancha y después sí, estuvo calentando Ángel y podía ser una opción, pero sinceramente el partido lo veía bastante complicado y siempre digo que, y a él también se lo digo, él no es un jugador para que tenga que correr atrás de los jugadores ecuatorianos que son rápidos, son veloces y hay momento y momento, y a quién no le gusta ver a Di María. Yo soy el primero, pero no es fácil, la verdad. ¿Qué tal, Lionel? Buenas noches. Mayro Varela para Equipo 10 de Salta. Te quiero hacer dos consultas. De nuevo, Argentina, entre los cuatro mejores para jugar una semifinal a pesar de no ser el mejor partido. Y la otra que quiero consultarte es acerca de Messi. ¿Cómo terminó físicamente habiendo jugado los 90 minutos? Gracias. Creo que terminó bien. La última vez que le preguntamos cómo estaba, faltaban 4 o 5 minutos y estaba bien. Así que no creo que tenga problemas. Y bueno, estamos en una semifinal que creo que es un valor muy bueno, sobre todo por el nivel que se está viendo de las selecciones, por el juego que se está viendo en esta Copa América, y se demuestra que al final el fútbol del cuadro fácil decían que era el nuestro, y no estaría tan seguro yo. Eso, el fútbol, los partidos hay que jugarlo, y Ecuador ha demostrado que está en un muy buen nivel. Aquí, Leo. Ezequiel Suárez para Diario Compromiso, Dolores, Argentina. El juego no solo tiene que ver por ahí con ser superior al rival, también el carácter es clave.
¿Qué puede decir de eso? Un equipo que nunca te deja tirado, sea uno, sea otro, porque en el primer tiempo superado pudo recuperarse, vino el gol, y en el final cuando tuvo que aparecer como siempre el Dibu aparece, bueno, eso preguntarte. Bueno, cuando no aparece el juego y si encima no tenés actitud, entonces ya no tenés nada que hacer. No, para nada. De hecho, perdimos hace con Uruguay, ¿no? Hace poco. Bueno, no sé cuánto hace exacto. Pero siempre decimos que el fútbol, cuando no se puede jugar, hay que tener actitud, hay que sacar otras cosas. Y el rival juega, y ellos son conscientes que el rival a veces juega, y lógico que tenemos cosas para mejorar, seguramente que sí, pero bueno, este equipo, a pesar de no jugar lo bien que queríamos, siempre tenemos esa tranquilidad interior que algo va a pasar. Y lo sabemos, no sé si es algo que ellos mismos se contagian, y sabemos que para doblegarnos a lo mejor hace falta bastante más, y eso está bueno, ellos lo sienten así. Lionel, Octavio Petrich para Relatores con Víctor Hugo. Estratégicamente te quiero consultar qué habías pensado con Lautaro. No sé si, como la defensa de Ecuador era muy rocosa, lo pusiste a él primero y después a Julián, esa apreciación. Y después hay una foto dando vuelta en redes que creo que es Marito, que te encajó un beso en la boca. No sé qué podés decir, porque te digo que explota con esa foto. Gracias. No, fuera de chiste, bueno, Marito lo conozco toda la vida y me vino a saludar. Es bueno, lo que hay. No la vi la foto, pero bueno, Marito es un amigo, es un tipo entrañable, y estaba muy contento, así que yo la verdad que no me di cuenta dónde me dio el beso, pero bueno, son cosas que pasan cuando estás alegre. Ahí está la foto. Bueno. Sí, pero no fue consentido, ¿eh? No. Sí, y lo de qué buscamos con Lautaro, bueno, lo de siempre. Lautaro venía bien, viene haciendo goles, viene jugando bien, y jugar juntos hoy no lo veía con Leo también, en el equipo. Con ellos que atacaban por afuera, no lo veía, como si jugamos contra Ecuador el partido amistoso con Ángel, Julián y Lautaro. Este partido no lo veía, creo que teníamos más que perder que ganar si salían de inicio, pero bueno, Lautaro al final hizo su trabajo, y no es fácil jugar contra esos centrales, las pelotas eran todas difíciles, así que todos han hecho un buen trabajo y aportado sus cosas. Acá Lionel, Jonathan Fabián para Mundial de Fondo y Canal 26. Recién hablabas de lo complejo del partido, pero que el equipo siempre está y que hubo muchas muestras de eso. Más allá del sufrimiento de lo complejo del partido, ¿ganar así se disfruta un poco más? Y después, si se puede saber algo del desahogo o lo que pasó después del partido en el vestuario, ¿qué le dijiste a los jugadores? No hablé con los jugadores todavía. Ni siquiera lo fui a saludar porque yo no lo disfruté nada. Esta vez sí que no. No sé de ustedes, pero me parece que no ganar así no se disfruta nada. Sí, estamos contentos, pero no. La verdad es que no lo disfruté. No sé si habrá visto las imágenes, pero no. Esta vez no fue una alegría que diga, bueno, la pasé bien. No, para nada. Buenas noches, Lionel. Elías Álvarez para Interior Futbolero. Somos un medio que pone el foco en el fútbol del interior de nuestro país, y en estos partidos hemos visto mucha bandera, mucha camiseta del fútbol del interior argentino que tanto le ha dado a nuestra selección argentina. ¿Cuál es el mensaje para ellos que tal vez hacen tanto esfuerzo y muestran siempre las raíces de nuestro fútbol? Muchas gracias. Para los que vinieron a ver el partido, bueno, son argentinos igual que todos, eso para arrancar. También está mi familia, que son del interior, y al final lo que se
se agradece es el apoyo y sobre todo que vean cómo juegan estos chicos. Muchos son del interior los que juegan en la selección y por qué no verse reflejado en ellos. La verdad que eso es lo que nos gusta de este equipo, que le hace creer a la gente y por qué no a todos esos chicos que vienen a jugar a la selección, que un día pueden estar ahí adentro. Eso es lo que todos anhelamos, como estuvimos una vez nosotros adentro y soñábamos con vestir esa camiseta. Ahora el que viene a la cancha, ¿por qué no soñarlo? Si al final es lo que todos queremos. Última pregunta. Acá, Lionel, Sofía Martínez para Urbana Play. Te quiero preguntar cómo fue el momento previo a los penales cuando se juntaron todos en ronda. Se hablaste vos, se habló Messi. ¿Y qué se dijeron, si se puede saber? ¿Y cómo fue la elección de los pateadores? Gracias. Bueno, hablé yo, los junté a todos. Dije Leo primero y después fui enumerando hasta llegar al último que estaba entre Ota y Nico González. Y Ota tomó la responsabilidad. Sabiendo que había pateado bien en su equipo y que teníamos a Nico también, que podía ser una opción, pero bueno, lo fuimos enumerando, bueno, esta vez como entrenador yo y todos fueron diciendo que sí, así que lo de siempre, están confiados, más allá del golpe que nos habíamos llevado, que nos habían empatado, ellos estaban confiados en patear y eso está bueno. Muchísimas gracias.